Hola, soy la tía Piri y ahora vamos a hacer una rica y exquisita agua de mazapán. Y los ingredientes son 6 mazapanes de la rosa, media taza de leche evaporada, 1/4 de taza de azúcar, 1 cucharada de vainilla, 3 litros de agua y nada más. En el canal ya tenemos agua de cacahuate, pero les llamó mucho la atención y quisimos hacer una versión con mazapán. Este mazapán que ven aquí es un dulce típico mexicano, delicioso. Y también en las recetas de Rosy tenemos cómo hacer nuestros propios mazapanes. Aquí les dejo el link para que puedan ver el video. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestros mazapanes y los vamos a poner en la licuadora. Esta agua es muy sencilla de hacer para cuando no tenemos cacahuates. Les va a quedar deliciosa. Aquí en la licuadora vamos a poner la vainilla, el azúcar. El azúcar es al gusto. Si ustedes no le quieren poner azúcar, no se la pongan. O si le quieren poner sustituto de azúcar, también lo pueden hacer. La leche evaporada se la vamos a poner aquí. Y le vamos a poner agua para que muela. Lo molemos. La vaciamos a nuestra jarra. Y aquí le voy a poner agua para limpiar el vaso. Le revolvemos muy bien. Le ponemos hielo. Y le acompletamos los 3 litros de agua. Esta receta me la pidió Jean y así hago yo el agua de mazapán, mi niña preciosa. Es diferente a la de cacahuate. Si te das cuenta, esta lleva leche y la de cacahuate no. Eso le da un toque muy especial. Te mando muchos abrazos y muchos besos y espero que se la hagas a tu hijo. ¿Y qué crees, mi vida? Está lista para tomarse. Esto es la segunda versión de una de las aguas más ricas que he probado en mi vida, la cual es el agua de cacahuate. ¿Por qué? Porque sabe a mazapán. Entonces, esta agua, yo supongo que, pues, obviamente sabe a mazapán, porque está hecha de mazapán. O sea, vaya, salud. Les digo una cosa, vean el traguito que le metí. Está bien bueno. Está bien sabrosa. O sea, en serio es así. Pues estás tomando mazapán líquido. Aparte la leche que se le pone le da un toque. Híjole, lo suaviza bien rico. Yo sinceramente le pondría un poquito menos de azúcar, porque creo que está un poco dulce. Pero, insisto, recuerden que esto es de gustos. Si ustedes no les gusta el dulce, ustedes en vez de ponerle un cuartito, pues no le pongan. Y así pruébenla. Y si les gusta, o si quieren que le falta, pues le agregan más y así. El chiste es que ustedes lleguen a algo que a ustedes les fascine. Y esta agua, en serio, está bien sabrosa. Bien, bien buena. ¿Qué les puedo decir? O sea, si eres mexicano y te gusta el mazapán de la rosa, pues ya, no, o sea, no hay nada más que decir. Ve y hazte un agua de estas, porque en serio está bien rica. Aparte está fría, está refrescante y como tiene lechita, híjole, es una combinación de 10. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que compartir y suscribirse es y dejar un like y comentar. Yo sé que son muchas cosas, pero en serio, todo ese tipo de cosas hacen que el señor San Google entienda que lo que hacemos les gusta a ustedes y pues nos ayuda a llegar a más personas, y el llegar a más personas nos ayuda pues a crecer, y el crecer es una cadena bien hermosa. Entonces, si a ustedes les gusta lo que hacemos, todo el esfuerzo, porque recuerden que todo el esfuerzo que se hace en este canal es para ustedes y por ustedes, es nuestro legado para que no se pierdan las recetas de cocina y compartirles un poco de nuestro cariño a esto que es tan rico y delicioso. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Insisto, si no se han suscrito, por favor suscríbanse, activen la campanita, dejen un like y compartan. Así lleguen con una persona y díganle, ¿ya viste esta agua? Está deliciosa.
hazla. En serio, eso ayuda un chorro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver el video. ¡Nos queremos mucho!